provincia del Chaco, en el departamento del Libertador General San Martín. Es una zona rural conocida como Kilómetro 75. Se encuentra ubicado al sureste, digamos, del Chaco. Es eminentemente ganadero, también es agrícola. Mi nombre es Héctor Antonio Sandoval. Tenemos implantado 60 hectáreas de algarrobo en macizo, lo cual equivale a una cantidad aproximada de 24.000 plantas de algarrobo, ya que entran más o menos 400 plantas por hectárea, un plan impulsado por el gobierno provincial al cual he accedido hace aproximadamente 7 años. Las plantas que ustedes van a ver tienen esa edad, ya que fueron implantadas todas juntas. El algarrobo es una especie nativa de la región chaqueña y es la especie que más se la cultiva, digamos, dentro del territorio provincial. Más o menos hay unas 4.500 a 5.000 hectáreas forestadas con esta especie. Es una especie que nos brinda múltiples beneficios. Básicamente se la cultiva por el valor que tiene su madera. Es una especie que se adapta muy bien a distintos tipos de suelos, o sea, a distintas calidades de sitio. Pero los mejores son aquellos suelos profundos, con mediano contenido de materia orgánica y nutrientes, y con un régimen de precipitaciones más o menos de los 1.200 a los 500 milímetros anuales. Viene muy bien esta clase de explotación porque se mejora el terreno, si se le da el manejo correspondiente. Si se le da el manejo correspondiente, te mejora la pastura natural y te permite inclusive tener una mayor carga animal y una mejor calidad en la alimentación, sobre todo por el forraje que te da la fruta de algarrobo y todas esas cosas, ¿no es cierto? O sea que es muy interesante para la ganadería. Nosotros, en nuestro departamento, contamos con la mayor cantidad de cabeza de ganado en la provincia. Esto es, históricamente es así. Mi nombre es Walter Acosta, soy asesor técnico del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias. Nuestro objetivo, digamos, a través del instituto es justamente promocionar la reforestación o la forestación, según el caso, y sería como paliar un poquito el tema del aprovechamiento, digamos, el uso, digamos, del recurso y tratar de, como podríamos llamarlo, reponer el recurso. En el plan del gobierno y en el apoyo del gobierno tenemos una... Yo, como productor, noto una parte muy positiva. Y otra parte que no diría negativa, pero sí una parte que a mi criterio debería ajustarse. En la parte positiva es que subsidian la plantación, subsidian todos los trabajos. O sea que, por ejemplo, a mí me vendieron los plantines a un precio bajísimo, me subsidiaron para solventar los costos de la implantación. Y lo mismo está ocurriendo ahora en la etapa de poda. Esa es la parte positiva. La parte negativa es un poco la forma en que lo hacen, porque el gobierno provincial lo está haciendo a modo de reintegro. Entonces el productor necesariamente necesita desembolsar el dinero, necesita hacer él la inversión y después de unos trámites le van a reintegrar el dinero. Muchos productores se han desalentado y no han ingresado al plan, porque justamente tienen que hacer ellos la inversión inicial y no
no les conviene, más vale, le conviene hacer una parcelita de soja, una parcela de girasol y bueno, tiene una rentabilidad más rápida, ¿no? Tenemos un doble motivo, como le decía, uno que es este, es un lado económico. En este caso está programado para hacer un lote silvopastoril, lo cual significa de que estas plantas, cuando tengan la edad correspondiente, puedan ser utilizadas como madera. Esto demora aproximadamente de 25 a 30 años, o sea que no es para ahora, es para una generación futura. Entonces ya puede ser utilizado para ganadería. O sea, el algarrobo, por ser una leguminosa, aporta nutrientes al suelo que mejora la calidad del pasto natural. De ahí que si se le da el tratamiento a las plantas, si se le poda en tiempo y forma, si se procede a un desmalezamiento adecuado, se va a contar con una muy buena pastura para que se pueda explotar en ganadería. Más las hojas mismas del algarrobo que también consume el animal, y más las chauchas, o sea, el fruto del algarrobo que se sabe que es prácticamente proteína pura, que en su momento sirve también de forraje para el animal. Y el otro lado, colaborar un poco, ayudar un poco o hacer con hechos acá en este rincón del Chaco una ayudita, un granito de arena para reforestar, porque estamos muy castigados en esta provincia por la deforestación. Tiene un lado muy apegado a la conservación.